Buenos días a todos y a todas. Os doy la bienvenida a este primer seminario con el que estamos abriendo la Semana de la Salud Mental en plena inclusión. Mi nombre, para quienes no hayamos tenido la oportunidad de compartir, soy Carmela Ocirica, presidenta de Plena Inclusión España. Para empezar, os preguntaréis, ¿no? ¿Por qué una Semana de la Salud Mental? Estamos hablando del colectivo de la discapacidad intelectual y del desarrollo, ¿no? Pues por varios motivos, que además considero que son muy importantes todos. Primero, porque representamos una realidad que es poco visible. Las personas con discapacidad intelectual y de desarrollo tienen entre 2 y 4 veces más posibilidades, probabilidades de desarrollar una enfermedad mental que el resto de la población. Y al menos ya hay un tercio que presenta trastornos mentales de personalidad, problemas de conducta que requieren atención sanitaria. Concretamente, hay estudios internacionales y datos estatales que estiman que entre un 30 y un 60% está la prevalencia de la enfermedad mental en la población con discapacidad intelectual o del desarrollo. Con estos datos ya tendríamos más que suficiente, ¿no?, para planteárnoslo. Es decir, que las personas con discapacidad intelectual presentan problemas de salud mental con mayor frecuencia que la población en general. En este colectivo en concreto, las dificultades que tenemos en la comunicación y la transmisión de síntomas, las propias personas hacen que la detección sea inadecuada la mayor parte de las veces, ¿no? Ausencias de diagnósticos psiquiátricos o diagnósticos incorrectos o imprecisos, precisamente por la falta de comunicación o de facilidad en la transmisión. El diagnóstico de la discapacidad intelectual o del desarrollo enmascara muchas veces otros trastornos mentales que coexisten con ello. Es una forma de decir que se eclipsa el diagnóstico, ¿no? Lo que constituye en sí mismo un obstáculo para el acceso de estas personas a los tratamientos adecuados. En las personas con discapacidad intelectual es frecuente que los problemas de conducta derivados de diversos factores se puedan confundir con signos de enfermedad mental o también al contrario. En España se estima que existen unas 82.000 personas con discapacidad intelectual de desarrollo y trastornos mentales y o del comportamiento, aunque la cobertura de servicios para estas personas está en el 5%. Estamos hablando de cifras que sobrecogen, ¿no? Y esto hay que añadirle las que no están diagnosticadas por todos los problemas que ya hemos ido comentando. En segundo lugar, porque hemos encontrado que somos muchos y diferentes actores los que necesitamos mejorar el actual sistema de atención, perdón. Para una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo, un problema de salud mental adicional suele implicar una mayor vulnerabilidad en todos los ámbitos, así como situaciones de doble discriminación, limitando aún más sus oportunidades de elegir cómo quiere vivir su vida y sentirse parte de la comunidad. Para las familias que las apoyan, existe una falta de recursos y dispositivos que también las convierte en más vulnerables. Las aísla de redes naturales de apoyo y las hace enfrentar solas situaciones muy duras. Para las organizaciones que apoyan a las personas y a las familias, existe una falta de coordinación con los recursos públicos, así como de personalización en el trato hacia las personas con discapacidad intelectual, especialmente para aquellas que presentan mayores necesidades de apoyo, el colectivo que siempre está en la parte más compleja de cualquier tema de los que hablemos, ¿no? Para los servicios sanitarios existe además una falta de recursos públicos, de tiempo disponible para dedicar a esa atención centrada en el paciente, así como de una formación especializada. Como veis, todos perdemos en este diagnóstico. Es un tema muy duro de enfrentar y además estamos hablando de unas cifras apabullantes, ¿no? Como tercero, tenemos el reto de que nuestro marco estratégico de idear juntas a las administraciones públicas nuevos sistemas de atención más personalizados, que tengan en cuenta las necesidades concretas de las personas. Nuestro plan estratégico, el que en este momento tenemos, Ganamos en Comunidad, cuenta con uno de sus 11 retos dedicado a este tema y se llama Con Buenos Apoyos, el reto de la personalización. Si no conseguimos que vayamos hacia cada una de las personas, poco estaremos avanzando, ¿no? Nuestra apuesta esta semana es precisamente poner esta necesidad en el centro y visibilizar el conocimiento, el aprendizaje
y las buenas prácticas que compartimos y que pueden generar nuevos sistemas de colaboración que hagan que la vida de las personas con discapacidad intelectual, perdón, que además tienen problemas de salud mental, sea más digna. Qué triste es tener que hablar de dignidad, pero es que es algo que tenemos que, por lo que tenemos que pelear, ¿no? Hace algunos días hemos conocido a la nueva ministra de Sanidad, la señora Mónica García, y en su primera comparecencia pública hizo referencia a la necesidad de mejorar el sistema en cuanto a la atención en salud mental. Desde nuestro movimiento asociativo, el Movimiento Asociativo Plena Inclusión, nos ponemos a disposición del nuevo equipo ministerial para tratar de superar entre todos el déficit de ciudadanía, perdón, que viven las personas con grandes necesidades de apoyo también en este ámbito tan importante para su bienestar y desarrollo. Esta semana vamos a poner el foco en el bienestar emocional y psicológico como base para poder aspirar a una buena vida. Nos preocupa la salud mental de las personas con discapacidad intelectual del desarrollo, porque limita sus oportunidades de tener buenas vidas, al igual que la de sus familias, y porque nos desafía como profesionales. Es un reto importante que tenemos por delante, ¿no? Así que para empezar esta semana, os animamos a que recorráis este espacio web que se ha creado, donde podéis encontrar todos los seminarios, los recursos y donde iremos colgando las grabaciones. Tenéis el enlace del chat ahora mismo, bueno, os lo van a colgar. Vamos a arrancar este martes con Susana Esteva y la herramienta Test Barcelona que nos presentará ahora mi compañera Amalia San Román. Mañana vais a tener la ocasión de aprender sobre apoyo conductual positivo de la mano de Guillem Medel. Y el jueves, algunas personas en directo en Madrid y todas las que queráis desde vuestras ciudades, vais a poder disfrutar de algunos datos interesantes y experiencias muy valiosas. Como veis, en este espacio web tenéis absolutamente toda la información disponible. Yo siento muchísimo no poder estar en Madrid porque no hay nada como vivir en primera persona como otros cuentan sus experiencias, ¿no? Espero que podáis participar de todos los eventos programados y os voy a dejar con Amalia San Román, coordinadora técnica de Plena Inclusión España. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por estar, aunque sea virtualmente, y por abrir la semana, que también es muy simbólico para nosotros, porque aparte de presidenta, la gente que nos sigue sabe que es un tema que te gusta, te preocupa, te ocupa, así que te agradecemos mucho que hayas querido acompañarnos. Así que bueno, vamos a empezar, si os parece. Todo el mundo que estamos hoy aquí estaremos de acuerdo en que evaluar los perfiles, ¿no?, de las personas a las que apoyamos es fundamental para luego poder diseñar y planificar bien los apoyos que les prestamos. Y bueno, pues hoy tenemos a una persona con nosotros, Susana Esteva Castillo. Pobre, que siempre te ponemos solo el primer apellido, Susana, y nos olvidamos de que lleva un guioncito, Susana Esteva Castillo. Y bueno, muchos la conoceréis, ella ha sido formadora de muchos de los equipos de nuestras entidades por todo el territorio español, mucho además en Madrid. Ella es psicóloga, especialista en neuropsicología, es pionera en la aplicación de la evaluación neuropsicológica y cognitiva en personas con discapacidad intelectual y otras discapacidades del desarrollo y ha adaptado diferentes instrumentos y escalas y hoy viene a hablarnos de una de ellas, concretamente el famoso Test Barcelona. Muchísimas personas que hoy estáis aquí lo conocéis, nos lo va a contar y bueno, como sabéis, siempre la dinámica es que podáis preguntar en el chat, ¿vale? Para no interferir en su presentación y nosotras al final de su ponencia le transmitiremos vuestras preguntas, así que os animamos a escucharla, a preguntar en el chat y a seguir, como decía antes Carmen, todos los eventos que se van a producir a lo largo de esta semana. Para quienes no se puedan quedar hasta el final, que sepáis que dentro de unas horas estará colgado en el espacio web que ya estamos compartiendo en el chat y podréis seguirlo. Así que cuando tú quieras, Susana. Espera un segundito que ya le daba algo ahora. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contenta de estar aquí. De hecho, me he desplazado directamente a Madrid porque quería estar en la sede de Plena para poder compartir este día de hoy. Y la verdad es que, en primer lugar, dar las gracias a todos los que estáis ahí. Y iba viendo los mensajes de los chats y sé que ahí estáis mis compañeros de Madrid, también estáis los de mis Castillas, estáis los de La Rioja, los de Murcia,
mis queridas de las Islas Canarias. He visto también que estáis mis amigos galegos, vos días, y escarricasco, Euskadi Lankidei, y también a los que esteu a casa y que me feu compañía, y aquí incloc también la meva gent d'Andorra y los meus estimats de Menorca. Evidentemente agradecida porque estáis todos ahí, pero si el Test Barcelona TDI se ha podido finalizar, ha sido gracias a dos personas. Sí, a ver. Juanjo, yo creo que tendrás que venir un momento porque no sé qué pasó. Esto es lo bueno de tener a la gente aquí en presencial, ¿eh? Si no, nos costaría más ayudarte. Ahora, perfecto, ya pasó. A ver. Sí, perfecto, gracias. Bueno, la primera es dar las gracias a Plena y sobre todo a Amalia San Román. Amalia San Román por su confianza y sobre todo por su gran generosidad. Estábamos en un momento que no salía, no había manera de que esto saliera y ella sin pedir, sin preguntar, dijo, vale, sí, venga, pa'lante, ¿no? Y nada cambia. Y eso Amalia no tiene precio, o sea que muchísimas gracias, muchas gracias, de verdad. Y la segunda persona que hizo que realmente esto, creo que vamos a tener problemas. Dejadme mirar un momentico. Vale, porque tenemos problemas ahí. Vale. Bien, y la segunda persona que realmente dio empaque a todo esto y que ha dado cuerpo y que ha dado el pack final que me ha ayudado con todo el tema bueno, de que las cosas sean mucho más meticulosas es Jordi Peña Casanova, ¿no? Entonces hoy el doctor Peña no ha podido estar aquí con nosotros, pero sí que os envía un breve vídeo. Por diversos motivos de tipo personal y familiar no puedo estar con ustedes, pero quiero enviarles un gran saludo. Un gran saludo a Plena Inclusión, con el reconocimiento de su importante actividad social y científica. Y quiero en especial agradecer el papel de Amalia San Román en relación con el proyecto que hoy se presenta aquí. Obviamente también un reconocimiento al Gobierno de España, que a través de su Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha contribuido en todo este desarrollo. El alma del proyecto, Susana Esteva, les va a explicar qué es el Test Barcelona para personas con trastorno del desarrollo intelectual. Como verán, sigue el modelo del Test Barcelona, pero se adapta a las necesidades específicas de estas personas. Además, el Test Barcelona para personas con trastorno del desarrollo intelectual va unido a una estación de trabajo que permite obtener puntuaciones, obtener gráficas, realizar comparaciones, seguimientos, etcétera, etcétera. Esto representa un hito en el proceso en el que la neuropsicología debe ocupar realmente un papel capital en el trastorno del desarrollo intelectual. Sé que en Plena Inclusión realmente se está trabajando en este ámbito de forma excelente y espero poder seguir colaborando con ustedes. Muchos saludos, repito. Bueno, entonces, con todo el equipo y con toda la gente que hay detrás, lo que os venimos a presentar hoy es esto, que es el Test Barcelona para personas con discapacidad intelectual, que ahora vamos a ir desengranando poco a poco. Bien, la verdad es que me ha costado bastante poder realizar este webinar, porque era, por una parte, los que no conocéis del test, poder explicaros qué es el test TDI y cómo empezamos desde a valorar hasta comentar los perfiles y combinar esto con los que ya tenéis el test, que me consta que sois unos cuantos, y poder de alguna manera ayudaros a que entendáis mejor la relación entre el manual, el componente del protocolo, etcétera, ¿vale? Entonces, espero que pueda conseguir transmitiros estas ideas y simplemente el esquema va a ser el siguiente. Vamos a hacer una breve introducción y luego ya hablaremos de los elementos que necesitáis
a la hora de administrar el test Barcelona TDI, que sería la parte del manual, que sería el protocolo con las hojas de respuestas del paciente y luego la corrección online, que te permitirá hacer los perfiles cognitivos que vamos a ir viendo poco a poco. Cuando hace más de 20 años empezamos todo esto con mi queridísimo Ramón Nubell, éramos un poco los frikis, ¿no? Porque realmente veíamos que, sobre todo en personas con discapacidad intelectual, con trastornos de conducta, con comorbilidad, con patología psiquiátrica y con otros trastornos del neurodesarrollo, nos faltaba un puzzle, nos faltaba la pieza del puzzle, ¿no? ¿Cómo íbamos a hacer perfiles cognitivos? ¿Cómo íbamos a hacer planes de intervención sin tener perfiles cognitivos y sin saber cómo realizar los aprendizajes, si esa persona aprende mejor por verbal, por visual, por táctil, si puede inhibir, si no puede inhibir, si tiene flexibilidad mental, si no la tiene y por eso no puede realizar las transiciones? Y afortunadamente estas primeras ideas nos han ido acompañando con la evolución de los DSMs, ¿no? Empezamos ya con el DSM-4, que si os acordáis nos decía, a ver, los psicólogos, lo que tenéis que hacer para ver si una persona tiene discapacidad intelectual es pasar un CI, y si este CI es por debajo de 70, esto afecta a las habilidades adaptativas, con los distintos dominios, evidentemente, y es antes de los 18 años, esto se supone que es una discapacidad intelectual. Por primera vez, cuando entra el DSM-5, nos cambia, nos empieza a decir, esperad, cuidado, empezad a valorar razonamiento, función ejecutiva, resolución de problemas, función ejecutiva, abstracción, función ejecutiva. Es decir, el mismo DSM-5 nos dice y prevé que esas funciones ejecutivas en personas con discapacidad intelectual no han estado del todo desarrolladas y por tanto nos dice, cuidado, mirad esto, pero mirad también las memorias, cosa que nos va genial, es porque por cuando tenemos un trastorno de conducta vamos a mirar ejecutivas y memorias. Y el DSM-5 ya nos venía de coña para todo. Pero es que llega ahora el DSM-5-TR y fijaros qué nos dice. Nos dice, cuidado, ya no solo tenéis que valorar razonamiento, resolución de problemas, planificación, abstracción, es decir, funciones ejecutivas, sino que además nos señala, tenéis que valorar comprensión verbal, tenéis que valorar visopercepción, etcétera, etcétera. Y cuidado porque todo esto tiene que realizarse a través de la evaluación clínica con pruebas neuropsicológicas estandarizadas y con test de inteligencia, ¿vale? Y ahí es cuando por primera vez señala la importancia, fijaros, y esto es textual, de los perfiles cognitivos individuales basados en pruebas neuropsicológicas como herramientas mucho más útiles para comprender las capacidades intelectuales, ¿no? Que no una única puntuación de un CI. Y además, estos instrumentos deben estar normalizados en el entorno sociocultural y en la lengua de cada una de las personas. Y esta es una buena noticia porque de alguna manera nos ayuda a entender que ahí ya tenemos que meterles pruebas del aspecto neuropsicológico, bien sea específicas o bien sea generales, no solo para el diagnóstico, que el diagnóstico es importante, pero sino también para la intervención. Y simplemente a modo de reflexión, ¿no? Los que estáis, los psicólogos, por ejemplo, que estáis utilizando WISE como nivel de CI, yo os diría que incluso en esos momentos fijaros bien en los perfiles. Aquí, por ejemplo, es evidente que tengo un perfil de una persona con discapacidad intelectual, pero lo que me está contando este perfil es que además hay, si veis las puntuaciones bajas en razonamiento perceptivo, es una persona que presenta un trastorno de aprendizaje no verbal, y las dos que veis a la derecha es propio de una persona de la condición del espectro del autismo, ¿vale? Por tanto, es cierto que hay una discapacidad, pero el mismo perfil lo que te está enseñando es vigila con el tema de las comorbilidades. Porque no es para nada raro que ya que el trastorno del desarrollo intelectual está dentro del capítulo de los trastornos del desarrollo neurológico, que encontremos una persona con TDI que además tiene una comorbilidad con la condición de persona del espectro del autismo, que además puede tener un TDAH, que es un chico que además presenta trastorno motor por TICS, y por qué no puede presentar un trastorno específico del aprendizaje, ¿no? En forma de dificultades en la lectura. Que luego veréis un caso y nos discutiremos si el hecho de que tenga discapacidad puede tener o no lo que antes llamábamos dislexia, ¿eh? Pero vosotros sabéis que no es raro encontrar una persona con TDI de la condición autista y TDAH. No es para nada raro. Y por eso va a ser importante el perfil para el diagnóstico, para poder apoyar y dar esos informes a los psiquiatras para
para que tengan mayor información de todo el tema de hacia dónde pueden enfocar su intervención farmacológica, pero también a los psicólogos y al personal de apoyo directo para ver por dónde entrar, porque a lo mejor hay una capacidad cognitiva que está totalmente mermada y ahí no voy a poder entrar y por tanto tengo que entrar por lo preservado. ¿Y qué ocurre? Que veréis con los ejemplos que el Test Barcelona lo que te permite también es estudiar estas comorbilidades, bien sea con otros trastornos psiquiátricos o con trastornos de neurodesarrollo. Vale, ideas importantes. ¿A quién? Para ver si es un test que os interesa o no, ¿vale? ¿A quién vais a poder administrar el Test Barcelona TDI? A personas adultas, ¿vale? No tenemos la versión infantil. Es verdad que tenemos una súper compañera de aquí de Madrid, que es Ana Villafranca, que está realizando su tesis doctoral en el Test Barcelona para discapacidad intelectual en peques, pero de momento ahí todavía tenemos trabajo. El de ahora, personas con discapacidad intelectual leve, moderado, con lenguaje expresivo o que signen siempre y cuando vosotros como examinadores sepáis signar, y luego os he puesto ahí entre paréntesis las personas con un funcionamiento intelectual límite. ¿Por qué? Porque sabéis que a veces nos vienen personas, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué os parece si en vuestra fundación a lo mejor sí, no, qué hacemos, salud mental? Bueno, cuando tú tienes una persona con funcionamiento intelectual límite y dices, y de forma muy simple, no sé si se va a poder aprovechar de lo que le podemos dar en el mundo de la discapacidad, pásale un Barcelona, porque el Barcelona te permitirá ver si esa persona es un fil alto, 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 que va a tener factor estigma del resto de personas con discapacidad y, por tanto, no se va a beneficiar de los apoyos que nosotros le podemos dar, o va a ser un fil de perfil bajito y ahí sí que os va a entrar, ¿vale? Todos estos casos con o sin comorbilidad con otros trastornos del neurodesarrollo. ¿Soy una persona con necesidades de apoyo extenso generalizado? No compréis el Test Barcelona, no utilicéis el Test Barcelona, porque no os va a ser útil, ¿de acuerdo? Bueno, no voy a entrar mucho en esto, simplemente lo que tenéis que saber es que cogimos el Test Barcelona original, eliminamos unos subtests, reformulamos otros, creamos y luego os validamos. Si queréis tener información sobre cómo hicimos todo este proyecto, en el capítulo 1, en la página, a partir de la página 26, vais a poder encontrar pues, todo el proceso de creación, ¿vale? Entonces, los que tengáis el Test Barcelona ya en casa o aquellos que queráis comprar el Test Barcelona, ¿qué lo conforma? Lo que vais a recibir va a ser esto, va a ser una bolsa de material reciclado y dentro de esta bolsa hay distintos materiales. Lo primero es un libro, que ahora es el que vamos a ir comentando, es el libro de teoría y el manual de administración, por tanto va a ser vuestro principal apoyo. Vais a tener el booklet de láminas, que va a ser el material que vais a pasar a la persona que estáis evaluando. Vais a tener lo que veis a la izquierda, que es el protocolo, va a ser vuestra hoja de respuestas. Está formada por 30 hojas, el Test Barcelona veremos que es un test largo, luego ya os voy a explicar que no hace falta pasar todo el Test Barcelona, sino que podéis pasar distintos módulos. Y a la derecha tenéis las hojas de anotación del paciente. El paciente va a tener que anotar y esta va a ser su pack de hojas. Vamos a tener también unos cubos reciclados, ¿qué son estos? De hecho, está hecho de mazorcas recicladas. Y nos va a ser útil para todo lo que va a ser la tridimensionalidad, lo visoperceptivo, lo visoconstructivo. Y por último tenéis la Workstation. La Workstation ya os voy a explicar, que es una plataforma de corrección online, que es donde vais a entrar todas las puntuaciones y os va a crear directamente todos los perfiles en función del grupo normativo de esa persona. Y por último, lo que tenéis es un material de apoyo, que sería esto, ¿no? Es una información de lectura fácil que presentáis a la persona que estáis evaluando el primer día y le vais a explicar, pues mira, yo soy psicóloga y este día tú vas a venir acompañado pues, de tus familiares o tus referentes a tutelares, ellos van a estar fuera, tú vas a entrar solo y lo que vamos a estar es, pues mira, vamos a hacer ejercicio de este tipo, en cualquier momento que estés cansado, tú me dices que ya, que tienes suficiente, que pro, ¿vale? Y acuérdate que vamos a necesitar las gafas y sobre todo si llevas audífonos,
que vayan con unas pilas que estén funcionando. Sabéis que no es raro empezar evaluaciones y que os han olvidado el audífono o el audífono viene sin pilas, ¿vale? Vamos a reclamar. Y al final le explicas qué vamos a hacer con todo esto. Bueno, al final de esto vamos a hacer unos perfiles, que es esto que ves en los dibujitos, y vamos a hacer un informe. Y te pedimos permiso para si este informe lo podemos facilitar a tu personal de apoyo. ¿Vale? Con lo cual ahí es una manera de entrar en un sistema de lectura fácil que es útil. ¿Vale? Bien. Entonces, con todos estos elementos vamos a coger el primero, que es la teoría y el manual de administración. Vale. Ahí tenéis la totalidad del manual. Vais a tener, si veis, 8 capítulos. Y como un screening general, los 3 primeros capítulos son conocimientos y aspectos que tú deberías conocer en general de las personas con trastorno del desarrollo intelectual antes de empezar una exploración, ¿vale? Que ahora veremos. Los que veis en verde es cómo administrar el test, cómo lo administro, qué pregunto, cómo anoto, etcétera, etcétera. Y las 2 últimas finales, las que tenéis en color fucsia, es cómo voy a corregir estos tests y cómo voy a obtener el perfil. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer para que veáis un poco el recorrido del manual, voy a ir explicando el manual e ir cotejándolo con el protocolo, para que veáis si esto os puede o no ser útil. Vale, empezamos con el primer capítulo. ¿Qué vais a encontrar en el primer capítulo? Es un capítulo teórico, ¿vale? Y ahí vais a encontrar cómo ha sido las definiciones evolutivas del trastorno del desarrollo intelectual, los criterios clínicos actuales, los grados de apoyo, y sobre todo, para mí lo más importante es este último punto, factores que tú tienes que considerar antes de empezar una exploración neuropsicológica en personas con discapacidad. Vale. Lo primero, ¿no? Vais a ver que siempre voy a estar haciendo durante la charla la similitud entre lo que va a ser el protocolo y las tablas, porque muchas veces para poder rellenar el protocolo vais a tener que tirar de las tablas del manual. Y cada vez que vosotros veáis estas 3 bolitas que estáis muy acostumbrados y estas 3 maletas, ¿no? Que es las maletas del modelo biopsicosocial, vamos a tener que tener en cuenta lo bio, lo psico y social. Lo que os estoy diciendo es cuidado porque esta parte del Barcelona te está ayudando a montar tu análisis multimodal. ¿Vale? Por ejemplo, vais a ver que el Barcelona tiene otros test que no son neuropsicológicos, por ejemplo, el mini PAS-ADD. Entonces, bueno, son test que lo que te ayudan también es a conformar la globalidad del multimodal y no a perderte en lo que es la cognición solamente per se, ¿vale? Entonces, ¿qué características voy a tener en cuenta? Pues primero es el grado de discapacidad, lo que os decía, si tú estás trabajando con personas con apoyo extenso, pues no hace falta que tengas el test Barcelona ni que lo administres. Voy a tener en cuenta también el nivel de aquiescencia y voy a formarme en esto, ¿no? Si os acordáis, el campo, la primera parte es una entrevista, ¿no? Yo siempre os digo, en la entrevista vigilad el efecto de aquiescencia, porque sabéis que el efecto de aquiescencia es, bueno, estás bien, ¿no? ¿Verdad? Y ellos, sí, tú, bueno, hoy no estás muy bien, ¿verdad que no? No, ¿vale? Esta necesidad de querer contestar lo que ellos creen que nosotros les estamos pidiendo, y es bueno hacer primero una entrevista porque al final lo que hace es controlar, ¿no? Efecto quiescencia, efecto primacía, efecto recencia, tener en cuenta estas variables antes de empezar, y otra variable, como sabéis, es el fenotipo, es decir, bueno, voy a tener que formarme sobre si yo creo que la persona tiene un fenotipo, porque esto va a estar ligado con esas causas que veremos pre, peri y postnatales. Y aquí en el primer capítulo lo que vais a ver de forma simplificada, vais a ver los principales síndromes. Esto está sacado o está inspirado en el libro que hicimos de neuropsicología de la discapacidad intelectual de origen genético, ¿vale? Y ahí lo que tenéis es distintos síndromes, de manera que si yo, como veremos en el caso práctico, cojo una persona con síndrome de Down y no sé cuál es su perfil cognitivo porque no he hecho demasiadas valoraciones cognitivas, me voy al manual, cojo síndrome de Down. Pues el perfil normal está caracterizado por problemas en tal, en tal, en tal, pero ojo, que si ves esto y esto y esto, empiézate a plantear
que aquí puede haber un deterioro cognitivo leve o puede empezar a estar empezando, ¿no?, un proceso de trastorno neurocognitivo mayor o demencia. Con lo cual, bueno, este primer capítulo nos lleva a esto. Bien, el segundo capítulo son datos generales y esto sí que ya os va a ser útil para empezar a rellenar las primeras páginas, la página de la 1 a la 3. Datos y registros neuropsicológicos, ¿vale? Por ejemplo, si os fijáis aquí, veréis a mano derecha que en naranja pone tabla 2.2 o debajo tabla 2.3. Esto lo que significa es que tienes que ir a la tabla con el desplegable porque ahí, ahora lo veremos, ¿eh?, vais a encontrar si la persona que estáis valorando es un 1, un 2, un 3 o 4. Lo vemos ahora en un momento. Vale, mirad, el test empieza así, simplemente con unos datos generales, unos datos neuropsicológicos, pero si os fijáis ya, mirad, sexo biológico, identidad de género, expresión de género, ¿no? Hasta ahora los test cognitivos, ¿no?, o el Barcelona original te preguntaba sexo, ponías hombre o mujer. Bueno, ahora la cosa es mucho más complicada y también en discapacidad, porque fijaros, aquí por ejemplo, esta es una persona que vemos en el SEMSDI. Empezó la primera vez que conocimos a Mireia, la veis a la izquierda, el sexo biológico era mujer, por tanto un 2, pero su identidad de género en esos momentos ya ahora era de 1, era un hombre, ¿no? En cambio, la expresión de género continuaba siendo femenina. Esto es importante, sí, esto es importante, porque ya cuando viene una persona con esta idea que a lo mejor hay un cambio en la identidad de género, porque ellos te dicen y te explican muy bien, mira, no, esto no va conmigo, va a ser importante trazar el perfil cognitivo para ver si les podemos acompañar en todo ese proceso, ¿no? Y eso va a ser importante, y aquí ya veis cómo Milan pues, ha evolucionado, perdón, Mireia ha evolucionado, es Milan, es una mujer, es un hombre con una discapacidad intelectual leve, y fijaros que comorbilidad con TEA no hay. Esto es distinto porque puede ser que nos llegue una persona como él. Entonces, vemos que ya tiene un aspecto de tomboy, con un sexo biológico que es mujer, con una identidad de género que te dice clarísimamente no me llames Matilde, yo me llamo Matías, y con una expresión de género masculina, ¿no? Estamos hablando también de una discapacidad leve, pero ya cuando entra, cómo te comunica, cómo te mira, su aspecto tomboy, los niveles de ansiedad, el tipo de interés restringido, ahí ya voy a poner que estoy sospechando que puede haber una comorbilidad con una persona de la condición del espectro de autismo. Y por tanto ahí mi perfil cognitivo también me va a dar información de cómo debemos afrontar ese tránsito con esa persona. Bien. Vais a encontrar también aquí la escolaridad, y esto va a ser muy importante, ¿por qué? Porque al final va a ser una de las variables con las que vais a tener que realizar los datos normativos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, si pongo un 2, lo que voy a saber es que es una persona que me reconoce las letras, que no lee ni escribe de forma fluida, o que tiene una lectura muy global, que no existe capacidad de cálculo, pero sí te conoce los números del 1 al 10, ¿vale? Por tanto, ahí metes ese nivel de escolaridad. Vais a tener lo mismo con los recursos laborales, y dentro de este primer pack vais a encontrar también un par de test de lateralidad para saber si es diestro, zurdo, ambidiestro, etcétera, etcétera, que también os va a ser importante pensando, por ejemplo, en procesos de inserción laboral. Bien, la tercera parte es la parte que ocupa más espacio del manual. Y cuidado porque este, disculpad un momento que ahí no me deja ver. Vale. Y ahí tenéis el número de páginas, no veo de qué número a qué número están, pero es lo que realmente necesitáis para poder completar estas primeras partes del protocolo. Bien, lo primero que es, si tú pasas un test Barcelona, tú pasas un test Barcelona por algún motivo. Hay un motivo de consulta. Entonces, teniendo el motivo de consulta claro, va a ser importante ver qué es lo que tienes que buscar. Y ahí os he puesto algunos ejemplos para que podamos ver. Voy a minimizar porque si no, no puedo con el puntero. Vale, fijaros. El primer motivo de consulta
puede ser que lo que me piden es establecer un perfil cognitivo general. ¿En qué casos me puede interesar establecer un perfil cognitivo general? Pues mira, en este caso, en el que yo tengo un chico que está saliendo de formación y no tengo claro si es un chico que se puede aprovechar de un trabajo en una inserción laboral, con los apoyos que toquen, o de una persona que va a estar mejor por su cognición en un centro especial de empleo. Entonces, en estos casos, por ejemplo, me puede interesar establecer un perfil cognitivo. Este sería un ejemplo, ¿vale? Puedo tener otros casos en lo que yo tenga un chico con trastorno de conducta y lo que quiero realmente es establecer un perfil cognitivo porque él quiero realizar una intervención conductual, ¿vale? Por ejemplo, en este caso es un chico con un trastorno de conducta grave, quiero ver por dónde voy a poder enseñarle, pero también me interesa ver si frena, si no frena. ¿Por qué? Porque le voy a enseñar a inhibir. Primero voy a empezar con una inhibición conductual, después tendré que ir a una inhibición cognitiva y por último tendré que generalizar. Para poder hacer todo esto, debo conocer el perfil cognitivo. Puede ocurrir que el psiquiatra derive el caso y porque ahí hay cosas que no acaban de ver claras y pueden pensar que ahí puede haber un trastorno del neurodesarrollo, como es por ejemplo este caso. A ver si oís bien el audio. A ver, cuéntame un poco de estos pensamientos. Pues que me dijeron un jardinero cosas, se me ha quedado la cabeza como cuánto falta de tus padres. ¿Cuánto qué? Cuánto falta de tus padres, que imagínate que tiene un accidente, que ahora tu mundo sea grande, que a mí todo eso se me ha quedado la cabeza. Muchas más cosas que no quiero ni volver a pensar otra vez. ¿Y estos pensamientos se quedan en bucle ahí? Sí, pero es cuando trabajo. Ahora no. Es cuando trabajo. Cuando hago algo. ¿Cuando vas a trabajar? Sí. ¿Y por ejemplo si estás en casa? No. Nada. No me hace nada. Vale. Quedaros un poco con este chico porque va a ser un chico que vamos a ir viendo en distintas pruebas cognitivas, ¿vale? Este podría ser un chico derivado por el psiquiatra. Por sospecha de comorbilidad y no acaba de quedar claro, ¿vale? ¿Cuál puede ser el otro motivo de consulta? Sospecha de comorbilidad con otros trastornos de neurodesarrollo. Mirad, me llega esta chica y mientras estoy charlando con ella antes de empezar, veo que tiene un tatu. Digo, ¿cómo mola? ¿Qué original, no? Dice, sí, dice, mira, y me sale su WhatsApp y me enseña esto. Digo, ¿te lo has copiado? Dice, ¿no sabes de quién es? Digo, pues no, no tengo ni idea. Me dices de Katy Perry. Digo, pero veo que hay un 21. Sí, claro, es que es el mío, es que es el día en que la conocí. A ver, ¿tú conociste a Katy Perry? Digo, cuéntame un poco más. Dices, ¿tú sabes? Y me enseña otra foto de su WhatsApp. ¿Que Katy Perry salió a la calle con un pijama de pizza? Pues mira, no, pues no lo sabía. Pues yo me compré uno. Digo, y me enseña las fotos. Y en las fotos que veo a esta chica que es Emma, no solo con el pijama de pizza, sino que está con Katy Perry, ¿no? Bueno, y no solo está con Katy Perry, sino que tiene todos los vinilos de Katy Perry, todos, y yo os puedo decir que tengo un vídeo de Katy Perry en un concierto en Barcelona. Abajo está Emma y mientras Katy Perry está, le hace así y Emma... ¡Ah! ¡Ah! No solo esto, sino que como Katy Perry hace un vídeo en Budapest, ¿hacia dónde se va ella? Hacia Budapest. Bueno, entonces esto ya a uno le empiezan a tambalear cosas, ¿no? Y me dice, bueno, pero ahora ya no me gusta. Digo, entonces, ¿ahora quién te gusta? Me dice, Lady Gaga. Claro, pues hemos cambiado los tatus y hemos pasado de Katy Perry a quién, a Lady Gaga. Y cuando se nos termina Lady Gaga, ¿a quién paso? Pues me voy a las del Barça, a la Mapi, a la Alexia, y ellas son su crunch. Pero su crush, que me está modernizando mogollón. Pero es que si os digo quién es ahora su crush actual, os vais a partir, porque aquí tenemos a su crush actual, Ayuso. Pero no solo eso, sino que ¿con quién va a hacerse fotos? Ya que con Ayuso, ¿no? Bueno, ahí esos intereses tan restringidos, con esa intensidad,
ahí ya nos está indicando que probablemente mi perfil cognitivo va a ser y voy a tener que buscar el de una mujer del espectro del autismo, ¿vale? Bien, otro motivo de consulta puede ser el que quiero una terapia cognitiva específica. Estoy haciendo una exploración porque me dicen que hay una persona que tiene una apraxia y lo que voy a hacer es estudiar ese perfil cognitivo porque directamente voy a ver cómo puedo mejorar ese componente apraxico. Mirad, por ejemplo, este chico. Mirad al principio cómo utiliza el cuchillo y el tenedor. Está totalmente apráxico. Va a necesitar de los apoyos del personal de atención directa, porque si no, ahí no puede. Fijaros ya, cuando empezamos con la intervención, cómo va mejorando durante ya las primeras semanas. Y fijaros ya al final del proceso de intervención, cómo ya le hemos dotado de libertad y que ya no va a precisar apoyos para realizar este componente. Esto sería cuando mi perfil cognitivo va muy específico. Otras veces tú puedes hacer una terapia cognitiva específica, cognitiva en general, con programas que ya sabéis que existen y que nos están dando mucha, mucha caña porque funcionan, como el NeuroNap o el GNPT, ¿vale? ¿Qué nos puede ocurrir? Puede ocurrir que tengamos casos con trastornos de conducta y con patología mental muy graves, como esta persona que se arranca directamente las falanges, y ahí lo que me va a interesar es un programa de intervención neuropsicológica mucho más amplio. No puedo equivocarme, no tengo demasiado tiempo para ensayo, error, porque esta persona se está quedando sin falanges y ahí me interesa realizar un buen protocolo. Y por último, ¿qué más tenemos? Tenemos sospechas de deterioro cognitivo, ¿no? Yo sé pues, que determinados fenotipos, una esclerosis tuberosa, personas con PC, síndrome de Down, voy a tener que realizar evaluaciones periódicas por esa posibilidad de deterioro cognitivo. Por tanto, en función del motivo de consulta, pues voy a tirar para un sitio o voy a tirar para el otro. El Barcelona, en la segunda parte, te va a pedir sobre las causas, la etiología de la discapacidad, poniendo ejemplos. Si sabes la causa bien, la mayoría de las veces todavía no la sabemos, vamos a saber, no sabemos, pero te va a estar dando en el protocolo todo el rato pistas para que no se te escape. ¿Vale? Por ejemplo, sabéis que generalmente muchas veces hacemos toda la historia clínica, ahí ya la tenéis como todo muy, muy sistematizado y simplemente tienes que hacer clic, 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 clic. Cosas que son importantes preguntar, pues si ha consumido tóxicos durante el embarazo, porque si tenemos una mamá que no supo que estaba embarazada hasta el cuarto mes de embarazo y tenemos una vida social, pues como, bueno, pues salimos, una copita de vino, cerveza, el alcohol es... sabéis que es tóxico a nivel del sistema nervioso central porque cruza la barrera hematoencefálica. Bueno, pues a lo mejor tenemos ahí un bebé con TEAF, ¿no? O si esa persona, la mamá nos dice, no, es que yo soy epiléptica, me disminuyeron la dosis de Depakine, pero continué tomando Depakine, a lo mejor ese niño lo que tiene es una fetopatía por valproato, ¿vale? Igual que tenemos que preguntar por la prematuridad, porque la prematuridad va a estar ligada a unos perfiles cognitivos determinados. Voy a tener defectos en la visoconstrucción, en la visopercepción, pero cuidado porque estamos viendo que al final de la adolescencia, principio de la etapa adulta, en función de cómo ha sido su prematuridad, vamos a tener rasgos de la condición autista. Y si os fijáis, bueno, te va a ir preguntando, escucha, pregunta si cuando era chiquito había rigidez mental, estaban las hipersensibilidades sensoriales, lo que te está dando es todo el rato información para poder descartar otros trastornos del neurodesarrollo, ¿vale? Igualmente te va a dar mucha información para que te vayas formando en el fenotipo. Si yo tengo una persona delante y la estoy explorando, pues imaginaros que pongo, ¿no? Cabeza grande. Yo no sé cómo se llama cabeza grande, pero después, cuando termine la exploración, me voy al manual y tenéis mogollón de tablas donde podéis encontrar la descripción de los fenotipos. Y veo que cabeza grande es macrocefalia. Ah, ok, pues venga, tiene un fenotipo caracterizado por macrocefalia. ¿Vale? Entonces, esta es más o menos la idea de este capítulo. Bien, voy sufriendo porque voy así como fatal de tiempo, entonces voy como corriendo mucho, ¿eh? Amalia, voy muy rápida.
Vas fenomenal de ritmo y de tiempo, tú tranquila. Venga, vale, va. Bien, entonces, el cuarto capítulo, ¿qué es lo que tenéis? Vale, ahora ya voy a empezar la exploración. Fijaros, estoy ya ahora en el capítulo, en los tres capítulos verdes, que es, vale, ya tengo la persona delante. ¿Qué vigilo? Bueno, y este primer capítulo te dice, bueno, cuidado, primero vamos a mirar y ahí mete las limitaciones, que no se nos escape nada del multimodal, ¿vale? Y vamos a hacer un buen análisis de lo que tenemos delante. Y ahí, si os fijáis en lo que está ahora en naranja, probablemente todos aquellos de vosotros que estéis trabajando con personas con PC estáis acostumbrados a estas escalas. Estas escalas las hemos de alguna manera robado de los compañeros que están trabajando en el mundo de parálisis, porque fijaros, ¿no? Si yo tengo una persona que sé que el sistema de clasificación de su función visual es de 2, lo que me está diciendo es que, o lo que tú vas a transmitir en tu plan de intervención o en tu informe, es que esa persona ve bien, la función visual está con éxito, pero imaginaros que a lo mejor tiene una mini negligencia y lo que hace es una técnica de barrido, ¿no? Que esa persona ha aprendido a hacer una técnica de barrido, es algo autoiniciado, pero es algo importante que tú debes poner, porque imaginaros que está en una cadena de producción, ¿no? Si tú no has valorado que cada vez que pasa en la cadena de producción el producto, esa persona probablemente la vamos a tener fatal y al cabo de 2 días va a tener trastornos de conducta, ¿vale? Y así con cada una, ¿no? Tenéis la clasificación de la función visual, tenéis la función motora gruesa, tenéis la MAX, que es cómo manipula, y tenéis la función de comunicación, ¿vale? Entonces, cada una de estas escalas las tenéis desplegadas también en el test Barcelona. Al igual que vais a tener otras escalas como el mini PAS ADD para valorar psicopatología, o tenéis otras escalas de efectos extrapiramidales de ciertas conductas que podéis estar viendo durante la exploración y que pueden ser secundarios a determinados fármacos. Por tanto, este capítulo te ayuda a clasificar un poco, ¿sí? Bien. A partir del 5 es cuando empezáis ya con la exploración cognitiva per se, y cuidado con esto porque va a ser lo que vais a tener que necesitar para administrar el protocolo desde la página 8 hasta la página 29. Y aquí tenéis el Barcelona, está formado por 6 módulos. El primer módulo, donde tenéis lenguaje oral, orientación y atención. El segundo módulo, donde tenéis lenguaje escrito. Por tanto, ahí ya se nos ocurre, ¿no?, que si esa persona no tiene escritura, pues este módulo no lo voy a pasar para nada. El tercer módulo, que va a ser el engranaje motor práctico. El cuarto, percepción nósea. Un quinto, solo para memoria, separando las capacidades de aprendizaje, las verbales, las visuales. Y un módulo 6, ejecutivo. También os digo, si ahora tuviera que volver a empezar, le metería muchísimo más al módulo ejecutivo, ¿vale? Muchísimo más. Bien, aquí tenéis un ejemplo de lo que podríais encontrar en el primer módulo de lenguaje oral. No vamos a entrar en ello, tenéis los ítems, los rangos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien. Mirad, por ejemplo, aquí, ¿no? Siempre vais a encontrar la T. Y la T es tiempo. Mirad, aquí tenemos lectura, verbalización de números, lectura, verbalización de números con tiempo. Lectura de pseudopalabras, es decir, logátomos, palabras que no existen, logátomos con tiempo. Lectura de palabras, palabras con tiempo. ¿Eso es importante? Sí. Va a ser importante siempre tener en cuenta la caída en los tempos, porque la caída en los tiempos te va a estar indicando mucha semiología y tienes que tenerla en cuenta, como veremos ahora con unos cuantos ejemplos. Vale. Mirad, si cogemos por ejemplo este mismo módulo, el de lectura, tú lo que vas a tener en tu protocolo es esto. Entonces, si os fijáis, en la izquierda, aquí, ¿no? Si la persona te va a tener que leer 7, 9, 6, 12, y en las palabras, vida, verdad, ciencia. ¿Dónde voy a encontrar esas cosas? ¿Dónde voy a encontrar esos números? ¿Dónde voy a encontrar esas palabras? Si veis en la última columna, L22, L23, estos son las láminas. Cada vez que en vuestro protocolo, en rojo, tengáis
L es que tenéis que ir al book de láminas, en este caso la lámina 25, y lo que tendrá la persona a la que estáis valorando es lo que tenéis en vuestra derecha. Es decir, yo voy a tener mi par y voy a leer vida, verdad, ciencia, gente, ver, maldad. Y tú vas a ir mostrando en tu protocolo si lo hace bien y cuánto tiempo tarda. Lo mismo, esto es comprensión lectora, pues que me dice que está en la lámina 26, cojo y va en la lámina 26. Las láminas son correlativas, con lo cual es ir pasando páginas y no mucho más, no tiene más secreto. Bien, vamos por ejemplo ahora a ver un ejemplo, una semiología en escritura. Bueno, aquí tengo una mujer estoy haciendo escritura al dictado, fijaros primero los números. Está correcto, 8453-1383-104, por tanto, lo que vemos, lo que veis aquí, ahora mejor, ¿vale? Lo que veis es, realiza bien, el 8 está bien, lo único que está muy enlentecida, tarda más de 11 segundos, por tanto, ahí lo meto, ¿sí? Y a partir de aquí, todo es cero, ¿lo veis? Bueno, ¿qué voy a hacer con esto? Lo que voy a hacer es pasarlo, ya os explicaré cómo, y voy a tener mi gráfica. Y ahora quiero que os fijéis, simplemente os voy a pasar tres gráficas muy, muy rápidas. Fijaros solo en esto, ¿vale? Esta es la primera, esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Habéis visto que cambian? Vale, esto es todo lo mismo. Son los resultados de esta señora, pero ¿qué es lo que cambia? Su grupo normativo. Por tanto, cuando yo lo meto en un grupo normativo, lo que me está cambiando es si esos resultados están bien o si esos resultados están mal. Y de los tres, la única que me va a preocupar es esta. No voy a entrar en por qué, ¿no? Pero la única que me va a preocupar es esta. Los otros dos no hay problema, pero ahí sí hay una caída en tiempo de reacción que no me gusta y tendré que mirar más. Simplemente esta idea es para que veáis cómo, o sea, lo que está haciendo y cómo los resultados van a ser distintos en función de cómo voy a normalizar. Bien, vamos ahora al caso de este chico que os he comentado. Este chico habéis visto que, bueno, es un chico que tiene un buen lenguaje, fluente, ¿no? Un poco taquilálico, y le paso este mismo subtest. Arriba lo que veis es copia, y ahí estamos viendo que hay omisiones, hay mucha copia servil, hay reduplicaciones, y abajo es escritura. Os voy a leer, aquí debe poner chifumel, aquí debe poner compoles, condelos, irburrín, ornulles, y ahí tú ves que dices, ahí hay algo que no... Hay una diferencia entre su lenguaje fluente cuando me está explicando lo que le pasa en el trabajo y cuando escribe. Entonces cojo otra parte del Barcelona y le digo, mira, cuéntame por favor y escríbeme qué es lo que has hecho esta mañana. Y lo que hace es esto. Bueno, aquí lo que pone es, me he levantado, he desayunado un zumo de piña y un croissant de mantequilla. Y ahí veremos que hay una disociación muy bestia entre lo que va a ser un perfil cognitivo muy bueno y una escritura muy mala. Y ahí es donde nos tenemos que parar, porque fijaros, ¿no? Cuando la ponemos con el grupo normativo, ahí hay una caída espectacular, que digo, se contrapone, ¿no? En el resto de perfil, que es muy bueno, y ahí es cuando el test Barcelona os sirve como algo general, pero tendríamos que necesitar otros test. En este caso, cogeríamos un test como el Prolexia, da igual, y lo que al final acabas viendo en este test es que este chico tiene, aparte de una discapacidad intelectual, un trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la escritura. La otra cosa es que ya nos vamos a discutir si con el DSM podemos o no podemos hacer estos diagnósticos, ¿no?, de comorbilidades, pero en este caso tan claro de un chico con este nivel leve, hay tanta disociación, ahí encontramos comorbilidad. No solo esto, sino que fijaros qué es lo que pasa cuando estoy valorando funciones ejecutivas, y eso sí no lo esperaba, ¿eh? Fijaros, es un test en el que tiene una imagen y pues mira, imagínate que te has dejado la chaqueta en una de las habitaciones, como si el lápiz fuera... Como si el lápiz fueran tus pies, tienes que entrar en tu casa y enseñarme el camino para ver dónde estaría tu jersey, más o menos. Y mirad qué es lo que pasa.
Vale, ¿me cuentas un poco? Por el medio nunca paso. ¿No pases por el medio de qué? Del pasillo. ¿Por qué? Paso por al lado. Porque es la habitación que había más cerca. Vale. ¿Y por qué no pasas por medio del pasillo? No entiendo. Porque tengo una manía. ¿Por qué? Ah, cuéntamela. Tengo alguna de las fobias porque pienso que me voy a encontrar algo. ¿Tipo qué, por ejemplo? Un fantasma. Un fantasma. Son imaginaciones mías. Me ha pasado mucho. Desde pequeño también. Tengo manía. ¿Y tú realmente has visto algún fantasma o son como pensamientos implosivos, pensamientos? Pensamientos. Sí. ¿Y tú sabes diferenciar si esos pensamientos son pensamientos reales o son pensamientos implosivos? Son reales. Son reales. Algunos son reales. Y, ojo, está ahí entendido. ¿Y por qué estaría aquí la chaqueta? ¿Por qué estaría en esta habitación? Porque no tengo toda la ropa. ¿Pero qué habitación es esta? La de la ropa. ¿Y esta? Esta. Sí. Yo tengo dos habitaciones. Ah, a ver. Entonces cuéntame. ¿Esta es la de la ropa y esta? Y esta donde duermo. ¿Ah? Vale. ¿Y esto qué sería? El lavabo, creo yo. El lavabo. Sí. No, el lavabo está aquí. Vale. ¿Y tú cómo sabes que te has dejado la chaqueta en esta habitación? Bueno, tengo otra chaqueta, todo el pantalón, todo. Y eres súper ordenado. Sí. O sea, no hay ninguna posibilidad de que seas como yo y, por ejemplo, te la hayas dejado en el baño. No. 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 Bueno, una vez me ha pasado. Evidentemente, una vez me ha pasado. Vale. Pero no. Vale, perfecto. Bueno, por tanto, ahí estamos valorando funciones ejecutivas, pero no, estamos viendo que ahí hay un funcionamiento con una patología TEOC, pero además, después viendo otras, ¿no?, otras propuestas, vemos que este chico es un chico con una discapacidad intelectual leve, es un hombre con el espectro del autismo y con un trastorno específico del aprendizaje, ¿vale? Y que por tanto su comorbilidad psiquiátrica era más relacionada con la condición del espectro que no con una patología de otro tipo. Bueno, ahí tenéis todos los módulos y la pregunta es, ¿tengo que pasar todos los módulos? Y la buena respuesta es que no, ¿vale? Vais a pasar aquellos módulos que realmente necesitéis en función de qué, del motivo de consulta. ¿Vale? Bueno, y una vez he administrado, ¿cómo administro todo esto? Ayúdame un poco a ver cómo se pasa el test. Bueno, pues ahí lo que tenéis es en el manual exactamente cómo tenéis que pasar cada uno de los test, ¿vale? Y sobre todo te da ideas, ¿no? Por ejemplo, si os fijáis en la imagen de la izquierda, dice, oye, anota la semiología, anota si hay ecolalias, si lo que está haciendo es utilizar una parte para el todo. Por tanto, ahí lo que te estoy diciendo es, vigila que no haya un problema de coherencia central, lo que te puede explicar una persona de espectro del autismo, a lo mejor un frágil X, etcétera. Te vamos dando pistas para que el puzzle vaya encajando. Algunas veces vais a tener una explicación de este tipo, otras simplemente vais a tener esto, ¿no? Pues mira, vamos a hacer un juego y lo que quiero es que yo voy a hacer unos gestos y tú me imitas, ¿no? Y este, por ejemplo, sería el ejercicio y mirad, por ejemplo, a este chico. Y este chico viene de empresa ordinaria. A ver qué os parece. Vale, ¿así? Vale, os digo lo que tiene que ir haciendo, ¿vale? Exacto. Mirad cómo él ya la está cambiando, la está invirtiendo. Mirad cómo tiene que ayudarse con la otra mano. ¿Con la otra mano? Venga, vamos a cambiar. Qué bien, Xavi. ¿Veis? Está práxico, ¿no? Y el pobre da mucha pena porque, ¿no? Dice, me cuesta porque es la izquierda. Vale, mira, ahora dime así. Venga, adiós. Vale, con la otra. Venga, esta está bien, adiós. Es algo mucho más común. ¿Veis que la izquierda está un poco más disfrágica? Venga, este. Con la otra. Ok, vale. Vete. Ahora sí, vete. Y ahora mirad qué va haciendo, ¿no? Cada vez, como está práxico, nada. Va girando el tronco. Vale, ponte recto. Y yo digo, no, a ver, ponte recto. Ponte recto y ahora sí. Es tan simple como esto, ¿no? Así. Pero es que. No, pero girar la mano. Así. Bueno, esto es un componente apráxico, ¿no? Y esto, pues, a este chico con esta práctica va a ser así, porque esté en una empresa ordinaria en la que estaba. Y ahí, pues, tenemos perfiles cognitivos para cambiar, ¿vale? Vais a tener otras maneras de representación como esta y también las puntuaciones, ¿eh? Simplemente. Vale.
Bien, entonces, vale, he administrado el test, tengo las puntuaciones, ¿qué hago? Pues tú vas a tener tu código y con el código vais a entrar a esto, que esto es la Workstation. Lo primero que vais a hacer es crear un nuevo usuario y vais a rellenar los datos generales, ¿no? Este es el SEMSI, número de historia clínica, ANN, la lectura, los años de escolaridad. Y esto va a ser importante otra vez, ¿por qué? Porque te va a validar con su grupo. No os equivoquéis con los años de escolaridad y con el nivel global. Bien, tú puedes tener en todo momento el estado de tus pacientes y lo que vas a hacer es editar visita. Empiezo una nueva visita. Y en la visita, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues prepararme para poder tener el informe. Pues el motivo de consulta he puesto en el protocolo que era una valoración cognitiva y la historia actual es que hace 6 meses presenta, o sea, es de alguna forma que sistematiza todo el trabajo, ¿vale? Y luego tenéis arriba unas pantallas que podéis utilizar si queréis, para traspasar toda la información del protocolo a las pantallitas, a las pestañitas. Esto hasta que no lo tengáis y no la hayáis hecho 2-3 veces, es un poco difícil de manejar, ¿vale? Pero es muy intuitivo. Bueno, entonces, con todo esto, ¿qué hago? Me voy al perfil, que es lo que me interesa, ¿vale? O sea, edito el paciente, pongo los datos básicos y me voy al perfil. Bien, lo primero que voy a hacer, ¿qué es? Esto que veis aquí. Es decir, lo primero que me va a interesar es escoger el grupo adecuado, porque en función de esto, mi perfil va a ir variando. Vale. Imaginaros que estoy, por ejemplo, en orientación y la puntuación aquí ha sido un 25, por tanto, lo que voy a hacer es simplemente en la puntuación bruta del perfil le voy a poner un 25. En orientación en espacio le meto un 23 y, por tanto, lo que va a hacer es le meto el 23 y chispum. ¿Y qué es lo que hace directamente el Workstation? ¿Vale? Te lo ubica en el percentil de su grupo normativo y te lo mete en la gráfica. De manera que, por ejemplo, en este caso, no nos tenemos que preocupar porque las orientaciones están geniales, no hay ningún problema de orientación. Vale. Vamos con un caso para que veáis un poco el pitote general. Vamos a imaginar que esta es una mujer, Ana, de 43 años, que es una mujer con síndrome de Down, que estuvo en la escuela normalizada y la competencia curricular es aproximadamente del tercer ciclo de primaria, ¿vale? Y fue derivada desde el centro que le presta apoyos porque quiere una evaluación cognitiva, porque saben que ya es una mujer de 43 años, saben que es una Down y por tanto saben que tiene que entrar en estos protocolos de evaluaciones anuales. No hay antecedentes de interés, no hay nada a destacar. ¿Vale? Entonces, el objetivo de esta primera exploración, ¿cuál es? Es establecer el perfil cognitivo global. Yo voy a establecer un perfil cognitivo global, ¿valorando en qué? Pues en lo que he leído en el primer capítulo, ¿no? Que me interesa valorar, sobre todo memoria y ejecutivas, porque voy a saber que en estas edades es cuando esta persona puede realizar la caída. Bueno, este es el capítulo que me voy a leer antes de empezar, porque así sé lo que tengo que ir a buscar. Y ahí lo que estamos viendo son los primeros resultados. Y si nos fijamos en este primer año, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos caídas muy acorde al fenotipo de síndrome de Down a estas edades. Nos van a caer los dígitos porque en comparación con la mayor parte de los fenotipos, el Down en los dígitos sale a un nivel atencional más bajito. Nos van a caer los tempos, ¿por qué? Porque se hace mayor y está más enlentecida. Y también la repetición de palabras que no existen por el trastorno articulatorio. Pero esto es propio del fenotipo, el resto está correcto, no me voy a preocupar, ¿vale? Ahí, por ejemplo, en lectura de palabras también está un poco más enlentecida. Mirad el módulo motor y de praxis, el de percepción. Perdón, no os he explicado una cosa, se me fue porque voy rápida. Vale, mirad. Esto, lo verde, percentiles superiores. Muy buen resultado. Y a partir de ahí tenemos percentiles medios altos, percentiles medios bajos, percentiles bajos y percentiles muy bajos. Por tanto, a más izquierda, mayor afectación.
¿Vale? Entonces, si volvemos otra vez para atrás, fijaros, en una persona con síndrome Down que esté muy bien orientada es muy buena señal, por tanto ahí me quedo tranquila, pero lo que os decía, cae en atención por fenotipo, cae en repetición por fenotipo y cae en tempos por fenotipo. A nivel motor está genial, a nivel de percepción también está todo en percentiles medios, altos y superiores, no me preocupo de nada. Y en memorias, ¿qué es lo que nos interesa? Pues que si vemos las memorias, todo está a partir de uno, está en medio bajo, pero el resto está en medio alto y superiores. Y en ejecutivas igual, está muy bien. Por tanto, a esta edad y en este momento, diríamos que tiene un perfil cognitivo compatible con la etiología y con la edad. Vale. A esta señora la continuamos viendo. Y 4 años más tarde, lo que nos dice la hermana es que está con más manías, que, no sé, está más rato. Aprovechamos para pasarle el mini pass que tenemos incluido dentro del Barcelona. No hay alteraciones destacables, pero bueno, sí que en la valoración algún soliloquio, irritabilidad. Pero fijaros qué es lo que ocurre. En rojo tenéis lo que el perfil cognitivo que obtuvo Ana en el año 2018, ¿vale? Del primer módulo, y en verde el actual. Por tanto, ya de entrada, a nivel visual, simplemente lo que estáis viendo es que ¡boom! Ha habido una caída importante en este primer módulo y vamos a mirar dónde ha caído. Y mirad lo que pasa, ha caído en las orientaciones, malo cuando una persona con síndrome Down cae en las orientaciones, porque eso es típico, ya no del deterioro cognitivo leve, sino de una demencia, en este caso generalmente va a ser de tipo Alzheimer. Nos van a caer todas las atenciones, nos van a caer estas preguntas que es muy fina, si sospecháis de una persona con deterioro, preguntad número de animales en un minuto, porque es muy fino, entonces vemos cómo va cayendo. Cae también todo lo que va a ser la lectura, y comparando los dos perfiles, simplemente así, a bote pronto. Praxis va cayendo, pero se mantiene, pero la caída más espectacular, ¿dónde la tenemos? En las memorias, ¿no? Aquí en rojo teníamos lo de hace 4 años, en verde hay una caída muy espectacular. Esa caída también se da, aunque no de forma tan bestia, en las funciones ejecutivas, y ahí ya blanco y en botella, porque ya podemos estar hablando de un deterioro cognitivo y ahí ya podemos derivar a psiquiatría, a neurología, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, el test Barcelona te permite hacer perfiles de tipo comparativo, es decir, poner un perfil encima del otro, o te permite realizar perfiles de forma no superpuesta, como a ti te guste más o como te venga más en gana. ¿Vale? Amalia, yo tenía un par de casos prácticos, pero son y cuarto. ¿Qué quieres que hagamos? Nosotras estamos hablando a tus espaldas, Inés y yo, en el chat, de dejarte seguir porque nos parece muy interesante y te dejamos las preguntitas para los últimos 5 minutillos, aunque vale, lo alarguemos vale. Un pelín. Vale, perfecto, vale. Vamos con el segundo ejemplo, con un caso de trastorno de conducta. Esta mujer es Isabel, es una mujer con un síndrome de Prader-Willi. Sabéis que el Prader-Willi es un síndrome por una deleción del 15Q11.3 y puede tener, da igual, voy a tener causas distintas de Prader-Willi, ¿vale? Una deleción, es decir, que falta un trocito, una disomía, es decir, que la mamá ha duplicado el trocito que el papá no ha pasado, u otras causas. ¿Qué es lo importante? Mirad el fenotipo evolutivo de esta chica, ¿no? Mirad ya fenotípicamente cómo va cambiando, mirad esa presencia de autorrascados, mirad su cara de embotamiento, ¿no? Es una chica con un trastorno de conducta grave, como la mayoría de personas con Prader-Willi, porque lo que les ocurre es que, y esto os va a sonar bastante también a personas del espectro, de hecho la comorbilidad entre Prader-Willi y condición del espectro del autismo es muy, muy alta. Entonces son personas que necesitan un entorno que sea predictible, y cuando ese entorno se les rompe, hay un cambio de rutina, puede ocurrir dos cosas. La primera es que empiecen a perseverar,
¿no? Y vais a ver el vídeo que siempre perseveran con una cancioncilla. ¡Déjame! ¡Déjame, puta! ¡Déjame! ¡Déjame, cabrón! ¡Déjame! 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 Y ahí pueden estar 4, 5, 6 horas hasta que se levantan tal cual y te dicen, vale, ¿nos vamos? Sí, es decir, lo que han hecho es perseverar verbalmente con la misma cancioncilla hasta que esta perseveración le ha dado predictibilidad, ¿vale? En otros casos esa predictibilidad no va a ser posible y ¿qué es lo que hacen? ¡Bum! Explotan con alteraciones de conducta muy importantes. Entonces, fijaros en estos dos perfiles, ¿no? Va a ser muy importante para nosotros cuando tengamos que hacer la intervención con esta chica, hacer los perfiles cognitivos y ver la diferencia entre cómo funciona a nivel ejecutivo una persona con síndrome de Prader-Willi por deleción o por disomía, porque con cuál de las dos vamos a tener un plan de intervención cognitivo más complicado, perdón, conductual más complicado, con la persona con deleción, que a nivel ejecutivo está funcionando bastante bien, o esta persona con disomía, que ya vemos que planifica mal y que la tarea de shift, de inhibir, es mala, pues vamos a tener mucho más trabajo con una disomía, ¿no? Y por tanto el Barcelona también te permite diferenciar no solo fenotipos cognitivos, sino que abordar de forma más clara esto que os comentaba de las alteraciones conductuales, ¿vale? Esta, por ejemplo, es Isabel. Ella se levanta un día y ese día tiene claro que tiene que venir al SENTI porque quiere que la Susana le dé un papel conforme no irá más al cole. Entra en bucle, la mamá la trae de urgencias. ¿Y qué es lo que hacemos? Rápidamente, ese día estaba Georgina conmigo, le montamos un crono, ¿vale? Y lo que vais a ver ahí es ella con el tantrum y yo a mi rollo, como lo que voy haciendo es creándole un nuevo bucle externo para que en algún momento ella ¡fum! Conecte con ese bucle y eso le empiece a dar esa predictibilidad que ella necesita. El vídeo, evidentemente, es largo, son 20 minutos, ni lo voy a poner, pero nos estamos ahorrando un trastorno de conducta de 4 o 5 horas. Simplemente para que veáis cómo, si yo tengo el perfil cognitivo, sé que va a tener dificultades, ¿no?, en el shift y la voy a poder ayudar externamente. Ahí está con el bucle. Ella está con su rollo, ¿no? Sí, me informe, sí, y voy a ir al cole. Yo le digo, mira, ¿qué estás inventando? Esto no es lo que va a pasar. Mi madre me ha dicho que sí, que yo quiero ir al cole. Ella en su bucle. Y yo con el niño. Cogeremos el coche que nos llevará a casa y el lunes hablaremos a ver qué hacemos con el informe. Y hoy no tendrás informe. Ahí ya llevamos con unos 15 minutos, ¿no? Y fijaros que ahora por un momento se queda enganchada. Y otra vez, aprovecho. Cogeremos el coche y vamos a casa. Ella empieza, ¿no? Ahí sigue con los bucles, pero ahí vamos continuando hasta que mirad qué pasa. Vale, fijaros, estoy ahí y lo que hago es parar un momento y le digo, a ver, ¿qué teníamos que hacer? Me dijo, coger el coche. ¿No? Y después, ¿qué haremos? ¿Y el lunes qué haremos? El lunes, ¿qué haremos? Hablar. ¿Y quién hablaremos? Todos, no, tú y yo. ¿Vale? Y miraremos el qué. Si damos el informe. ¿Ves que ya? Ahí continúa con bucle, pero ya la tengo. De manera que. Otra vez. Y ahora fijaros. Saldremos del despacho, cogeremos el coche, me iré a casa, hablaremos el lunes y hoy no hay informe, ¿vale? Entonces, con el perfil cognitivo he visto que esta chica tiene dificultades en la flexibilidad mental, en el shift, le voy a dar apoyos externos y voy a hacer que ese entorno sea más predictivo. Y eso me lo da el perfil cognitivo. ¿Qué otras cosas voy a poder encontrar en esta chica? Pues mirad, voy a poder encontrar, bueno, esta es otra chica Prader-Willi. Fijaros, no. Ufa. Fijaros, sopla. No. Peguem la llengua. Saca la lengua. Ellos tienen una hipotonía, tienen la saliva muy espesa, van a tener una apraxia orofonatoria, y eso va a ser importante a la hora de después hacer la forma y pasarlo directamente, por ejemplo, al logo
para que nos pueda, ¿no? Para que le pueda meter caña y para que pueda, mira, no puede. ¿Vale? Y esto también te da el Barcelona, ¿no? Aquí la talla del perfil. En estos casos, si hay una praxis de este tipo, pues bueno, vamos a pasar a logos, ¿vale? Entonces, bueno, en función del centro donde estéis, del tipo de personas a la que prestéis apoyos, pues el Test Barcelona os puede ser útil o no os puede ser útil. Y si os es útil, pues tener muy claro cuándo lo vais a utilizar. ¿Vale? Cosas que me preguntáis, que esto también es importante. La corrección se compra, ¿vale? Y podéis, porque esto hay un poco de lío, podéis comprar, tú directamente compras el test y en ese test, solo con el test discapacidad intelectual, tienes 10 correcciones online gratis. ¿Vale? O puedes comprar el de la derecha, que es compras el test y tienes acceso a 5 usuarios. 5 usuarios es, imaginaros que soy plena Castilla-La Mancha y hay 5 psicólogos que trabajan para mí, pues cada psicólogo es un usuario y cada usuario tiene los chicos a los que atiende. ¿Vale? No lo he explicado, pero si queréis me preguntáis si es que lo necesitáis, hay una opción donde comprando esta, que es el Premium, tenéis acceso a todo lo que va a ser el Test Barcelona 2. ¿Quién lo va a necesitar? Pues los que estéis en unidades clínicas de diagnósticos, los que veáis no solo discapacidad, sino otras cosas, o los que os estéis dedicando a investigación, ¿vale? Esa sería más o menos la idea. Bueno, lo dejamos ahí porque prefiero si tenéis preguntas poder resolverlas y al final sí que tenéis que saber que en el caso del Barcelona 2 lo que hace es un informe, cosa que no te hace el Test Barcelona de Discapacidad porque nos parecía bastante complicado en el sentido de que no siempre que tú encuentres unas dificultades en discapacidad va a ser que tengas esas dificultades. Es difícil en discapacidad en el Barcelona hacer informes generales, no en otros test de niveles cognitivos más bajitos, pero en el Barcelona era complicadillo, ¿vale? La otra cosa que es importante, tenéis que saber que solo cada uno de vosotros va a tener acceso a sus participantes y que la empresa que lo comercializa, que este es Barcelona Services, tiene contratada una empresa externa que controla todos los datos en vuestro momento sobre la confidencialidad. Y si os queréis poner en contacto con ellos, aquí tenéis la página web y los podéis escribir y podéis pedir a Lara, que es la chica de Test Barcelona Services, a la que os pondrá en contacto y os facilitará todo el test. Ellos llevan esta parte y yo, si tenéis alguna duda de cómo pasar el test o dudas de caso o algo, pues me contactáis y ahí yo la parte más práctica de manejo del Barcelona y de resolución de problemas a partir de los casos prácticos, ¿vale? Pues venga, abrimos turno de palabras. Venga. Muy bien, Susana, pues justo acababan de preguntarnos que cómo podían obtenerlo y yo creo que ha quedado bastante claro ahora con tu última explicación. Os acercáis a este espacio web, test-barcelona.com, y tenéis toda la información y contactos para que podáis resolver dudas. Te voy a pedir que dejes de compartir para que la gente pueda verte. Y te voy lanzando preguntas, ¿vale? Que nos han llegado en el chat. A ver, preguntan que cuando hablas de población adulta, ¿a partir de qué edad sería útil o válido el test y si serviría para alumnos de transición a la vida adulta o es mejor esperar al desarrollo de una versión juvenil? 18 años. Yo tiro con 18 años y no tengo problema. Sobre todo nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, que la escuela es hasta los 21, antes de salir de la escuela generalmente nos derivan para que podamos planificar. Y ahí administramos a esta población. No os he comentado, porque he ido volada, que estamos estratificando más muestra, ¿vale? Que estamos haciendo grupos ya más jóvenes y con muestras más estratificadas, ¿vale? Sí, pero sí. Perfecto, o sea que la respuesta es que sí. Lo podéis utilizar en TVA antes de que salgan, o sea que es útil. Vale, nos preguntan también... Esta pregunta te la transmito tal cual porque yo no la he entendido muy bien. Dice, ¿cómo podemos saber las puntuaciones que corresponde a cada fenotipo? Para no dar importancia, si hay una puntuación baja en un fenotipo que ya es normal que pase.
Te la hago porque digo, igual tú sí la entiendes. No, sí, sí, sí la entiendo. Vale. Te podría decir, tira del manual, porque ahí vas a tener los principales, ¿no? Prader, Down, X frágil, pero no te voy a engañar. Hasta que no hayas pasado unos cuantos, no sabrás si esto es por fenotipo o no. Y en eso toca formarse, porque es importante, ¿no? Tú puedes tener a lo mejor, trastornos del neurodesarrollo. Una persona con síndrome de Down puede tener TDAH, pues sí, infantil, pero adulto no. Y si conoces bien ese fenotipo, vas a ver que esa caída en dígitos, pues no va a ser de un TDAH. Te puedes plantear que a lo mejor es de un cuadro depresivo porque cae en los ítems de atención. Pero es que también puede ser de fenotipo. Entonces la respuesta va a ser que no tienes, o que yo conozca, ahí no hay información, y es pasar y conocer y formarte en ese tema. Sí. Vale, mira, más preguntas. Nos preguntan si lo has nombrado. Yo creo que no lo ha nombrado. En la opción premium de 5 profesionales, ¿para cuántos pacientes, cuántos usuarios hay por profesional? Libre. 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 Lo tenéis libre. Vale. Sí, con luego nos pregunta... cuando os planteéis, a ver, en función de dónde trabajáis, cuando os planteéis la compra, no es lo mismo comprar, es que creo que, no me sé los precios, pero creo que la diferencia que han puesto no es mucho, entonces es mejor comprar el que de versiones ilimitadas que no el que te viene gratuito las 10 correcciones. Vale, dice Victoria, hola Susana, escribo desde SMED en Mallorca. ¿Qué módulos son imprescindibles para realizar las líneas base de las personas y realizar seguimiento a largo plazo y poder detectar el deterioro asociado a determinados fenotipos? Si me preguntas una persona con síndrome de Down, porque ahí cada fenotipo va a ser distinta, te voy a decir que va a ser importante que pases el primer módulo, que es el de lenguaje y orientaciones y atenciones, y luego pasa el módulo de memoria y el módulo de ejecutivas. Si es, por ejemplo, una esclerosis tuberosa, va a depender de la ubicación de los túberes, del tipo de si hay astrocitomas, del tipo de epilepsia, por tanto, va a depender. Los más fáciles van a ser las personas con síndrome Down, que es sota, caballo y rey, y por tanto van a ser estos los fenotipos, ahí van a ser estos los módulos, ¿vale? El resto va a depender del fenotipo. A depender. Bueno, que sepas que hay muchísima gente en el chat que te felicita, que te manda cariños, que te dice que te ve. Tengo ahí muchos amigos, tengo muchos amigos. Muchas gracias, Susana, muchas gracias. Cuando vienes para Madrid, súper clara, aterrizada en la práctica, muchas gracias, ha sido muy interesante. Bueno, nosotras habíamos hablado antes de alguna posible pregunta que nos interesaba también desde Plena. Y una era, si consideras que tiene que haber un perfil o unos conocimientos imprescindibles a la hora de pasar la herramienta. Sí. Yo diría que, bueno, la herramienta la tienen que pasar a psicólogos que ya hayan trabajado y hayan visto cosas en neuropsicología, que os voy a decir que ya son muchos, que ya son muchísimos, y que tiene que haber unos conceptos, porque es que si no después es complicado saber lo que estamos hablando, ¿vale? Entonces os diría que sí. Personal de apoyo no va a coger el test Barcelona y lo va a administrar. No el test Barcelona, luego otros test sí, pero este no. Y después, sobre todo, lo más importante y lo más difícil también es sacar la información, porque vale, me da el perfil, pero luego lo difícil es, y esto ahora, ¿no? ¿Para qué me sirve? Yo sé que muchos hasta ahora pedíais los perfiles, ¿no? Porque es, bueno, vale, ¿y ahora esto qué hago? Ahora que tenemos los perfiles, os viene otro reto y es, bueno, ¿y ahora de ahí cómo sé si hay trastornos del neurodesarrollo? ¿Hay comorbilidad psiquiátrica por el perfil cognitivo? Porque yo puedo tener una persona con síndrome Down y un cuadro depresivo, y el cuadro depresivo, si todavía no ha ido al psiquiatra, lo estoy viendo con mi perfil cognitivo, ¿no? O lo mismo en conducta. Yo ahora creo que os toca esta disociación, ¿no? ¿Cómo empezamos a hacer el salto de una cosa a la otra? Y esto es lo difícil, ¿eh? Vale, y con esta pregunta yo creo que igual podemos cerrar en hora y respetamos los tiempos de la gente y tal. Es un poco compleja, yo creo que tú has intentado responderla a lo largo de toda la ponencia, ¿no? Porque todo el rato has hecho alusión a la gente con más necesidades de apoyo, con apoyo extenso, tened en cuenta que a lo mejor esta herramienta no responde a las necesidades de,
de estos perfiles concretos. En este caso, ¿qué sugieres que se utilice? Lo primero que os diría que es que si trabajáis con personas con apoyo extenso generalizado, no os gastéis el dinero en Test Barcelona, porque lo vais a tener y no va a servir para nada, ¿vale? Ahora mismo, precisamente la semana pasada se presentó un webinar en TEA que si queréis lo podéis colgar ahora, Amalia, lo podríamos colgar para que tuvieran acceso, de la prueba de ICAE, que es una prueba que valora perfiles cognitivos en personas con necesidades de apoyo extenso, sin lenguaje verbal o con lenguaje muy, 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 muy básico, y sobre todo cuando hay un perfil del espectro del autismo añadido, ¿no? Entonces, este es un test que este test sí que, por ejemplo, no hace falta que lo pasen psicólogos formados en neuropsicología, ¿no? Es un test que es simple de pasar. Y es un test que una vez lo has administrado te da distintos tipos de información. Te hace primero una gráfica de los resultados cuantitativos de esa persona comparado con su grupo normativo. Te hace un informe directamente, este sí, porque como es más sencillo, te hace un informe cuantitativo. Y después te hace un informe de intervención basado en primera persona y en un lenguaje muy simple, muy llano, que hará que podéis directamente, ¿no? Cambiáis cuatro cosas, lo imprimís y lo podéis dar al personal de apoyo o lo podéis dar a las familias. Esto es el DICAE, ¿vale? Y después, para niveles generalizados, estamos trabajando con mi querida Cristina Santamarina, que la conocéis de Coinos en Valencia, un test para valorar desarrollo cognitivo con esto que ahora sabéis que se está llevando tanto de desarrollo emocional. Estamos creando un test que hace la simbiosis entre desarrollo emocional y desarrollo cognitivo, y a partir de ahí lo que queremos, estamos trabajando, es planes de intervención basados en estos dos puzzles, en estos niveles bajos. Bueno, estamos en ello, ¿vale? Estamos bastante avanzadas, estamos en ello, pero esto ya serían los niveles ya más bajito de esto, ya a nivel cognitivo ya... Vale, pues acabamos de colgar enlaces al test DICAE y al webinar que se llama, bueno, lo vais a ver, ¿vale? Se llama Exploración Cognitiva en Personas, con Trastorno del Desarrollo Intelectual y Apoyo Extenso, y lo emitieron a través de TEA Ediciones hace 4 días, ¿verdad? La semana pasada, el miércoles pasado, exacto. La idea, si os parece, es que en el espacio web que hemos preparado para esta semana de eventos, cuando entréis vais a ver que hay una zona que hemos destinado a este seminario, y vamos a complementar la grabación de hoy con esta grabación que propone Susana para la gente que tengáis interés en personas con más necesidades de apoyo, y lo podéis complementar. Pues nada, muchísimas gracias. Yo creo que vamos a cerrar en hora. Os agradecemos muchísimo, ha habido 200, cerca de 250 personas conectadas a la vez, y como te digo, Susana, en el chat todo el mundo felicita la claridad, el aprendizaje, creo que mucha gente lo tenía ya y les ha venido fenomenal poder escucharte, así que no sé si Carmen quieres despedir. Bueno, no, yo agradecer, ¿no? Agradecer porque aunque obviamente yo no soy el perfil al que va dirigida la enseñanza, sí que he podido poner en práctica mi capacidad de abstracción, ¿no? De cogerlo, toda la enseñanza que hay detrás, ¿no? De una herramienta tan potente, y nada, felicitar a todos los intervinientes y agradecer, igual que has hecho tú, esa alta participación, ¿no? Eso es. Nos vemos mañana en esta semana de la salud mental. Creo que mis compañeros ahora van a poner un pantallazo para poder contaros un poco, pero bueno, sabéis que la idea era arrancar esta semana con Susana. Mañana contaremos con Gillian Nethel y hablaremos de apoyo conductual positivo, y el jueves tendremos toda una sesión larga el día entero de 10 a 6 retransmitiendo en directo la jornada salud mental para todos, innovando soluciones. Así que, Susana, muchas gracias por haber abierto esta semana con nosotros, y sobre todo por venir a Madrid a hacerlo desde aquí, desde la cercanía. A vosotros, y de verdad que ahora he visto, acabo de abrir el chat y hay tanta gente conocida y querida que te juro que es súper emocionante, de verdad. Gracias, gracias por esta oportunidad, de verdad. Sí, gracias.
Bueno, pues gracias a todos y seguimos. Chao.